La verdad es que no tiene nada de extraño. Muy buenas. Sí, muy buenas. Bienvenidos a El Diario de Book. Es que hoy hemos estado poco informatizados y tecnologizados, porque sí, había muchas cosas que hacer. Pero aún así nos hemos encontrado con un problema que verdaderamente es muy curioso. Sí. Los abismos informáticos. Ahí, ahí. Por un lado, la Vision Pro. Sí. Y por otro, no puedes conectar ni al wifi cuando estás itinerante en un trabajo que por X o por B, pues tienes que ir a diferentes sitios y te tienes que conectar con un ordenador portátil a diferentes redes wifi. Exacto. El ordenador está ahí que venga para aquí, venga para allá. Pocas actualizaciones, poco limpiado de caché, poco limpiado de todo. De historia. Cosas caché. Digitales. Total, caos. Caos. Como siempre. ¿Que cómo evitarlo? Pues limpiando. Limpiando. ¿Cómo? Muy sencillo. Sin hacer, bueno, parecerá publicidad, pero me da igual. No conozco una herramienta más eficiente. CCleaner. Tú pones CCleaner, que se escribe, sí, y ¡ping! Le das a que limpie todos los registros, todo lo que... Y ya está. Y entonces, claro, al poner orden en ese limpiado, sí, pues va a tener más fácil acceder, que ahora estás en A, ahora estás en B, ahora estás en C, ahora estás en D. Da igual. Tiene que reconocer las redes. Sí. Las distintas redes wifi. Sí, sí. Para eso es un portátil. Claro. Claro que tienes que darle los permisos bien. Si no se los das, no los pilla. O sea que son muchísimas cosas. Y tanto. Pero es eso. Esa brecha. La brecha digital. Sí. Pues claro. Si se va haciendo, si se ahonda por el caos de todo. Si es que luego está lo de hacer la competencia, porque saca un modelo unos, luego otro lo intenta sacar más raro, más extraño, más no sé qué. Vale, eso es así. Y tienes que enfrentarte a eso con orden. Eso. Tienes una empresa con orden que tus trabajadores van a ser itinerantes. Sí. Para que todo sea más sencillo. Todos los ordenadores, mismo modelo. Todas las impresoras, mismo modelo. Mismo modelo. Lo otro ya es un poco más difícil, el wifi. Hombre, es que eso no puede ser todo el mismo. Si están en sitios diferentes. Sí. Pero esos dos elementos, que ya son bastante, pues va a facilitar que si hay un problema se sepa un poco cuál es. Tener los mismos cartuchos de impresora. Tener en el soporte que tengas que sepan qué modelo de ordenadores. Sí. Porque si tienes a 100 y 100 modelos distintos. Claro, pero ten en cuenta que también, o sea, que es que va variando todo muchísimo, porque un modelo de un año, o sea, comprar un año una impresora al año siguiente, quieres comprar la misma y ya no está, no existe. Hay otros modelos distintos. Claro, y eso si van con el año en curso. Eso. Porque tú puedes encontrarte, como nos pasó hace poco, una buena impresora, pero que estaba a un buen precio, que estaba de oferta. ¿Por qué? Porque tiene 2 años. Ahí está. Y entonces ya sí que no la vas a encontrar. No. A no ser que ese sitio tuviera todavía, pero en los sitios gordos y tal, que tienen mucha oferta y tal, nada. Sí, no. Porque ya empujan las nuevas. Claro. Y eso que hay que tener ecoresiliencia de eso y no hay que gastar cosas para no ensuciar. Sí. Buah. Mira, pero unos cuentos es, para que al final sea el consumismo eso, de siempre. Eso, el consumismo. En eso te iba a decir. Todo eso procede del consumismo de usar y tirar. Pero ojo. Y de la moda, ahora esta es la mejor. Hemos sacado un modelo nuevo. Menos mal que se van haciendo, aunque sean pequeños equilibrios, pero yo pienso que son bastante importantes. Porque hay empresas que venden
reacondicionados. Sí. Ya no solo las propias. Uh-huh. Tú, por ejemplo, en Apple pones reacondicionados Apple en la sí. página de Apple, ¿eh? Sí. Y te vas a encontrar con ordenadores que a lo mejor ha usado uno 15 días. Uh-huh. Ya por eso tiene una rebaja. Ya. Porque Apple es muy de tener los últimos modelos incluso en reacondicionados. Uh-huh. Pero te puedes encontrar con un M1 o tal. Sí. Y luego hay otras empresas que ya pueden tener, pues como este. Uh-huh. Claro. Como este iPad, que tiene la friolera de casi 10 años. Y está así, como no. Y como ha estado bien cuidado, por lo que fuera, estuviera de exposición, sí. da igual. Uh-huh. Pues lo tienen bien y lo pueden vender. Claro. Ya a un precio, vamos, nada que ver con uno de última generación. De última generación, pues... Si este te puede valer con todo más de 1.500 euros. Ya es, de nueva generación. Claro. No. Y es que, o sea, que no. Total, que de esa manera pues se puede hacer un poco de equilibrio. Pero en lo que sería que es una empresa que tiene muchos trabajadores y tienen diferentes equipos, eso es una locura. Una locura para todos. Sí. Porque no se pueden ayudar ni entre ellos. Ni entre ellos. Por teléfono, o sea, por ejemplo. No, es que es que eso provoca así... O sea, es como... Yo qué sé, divisiones. Mm. Divisiones y además en las empresas que además están tan con departamentos y todo tan... Esto lleva una cosa, esto lo otro, esto lo otro, esto lo otro. Entonces es tremendo. Es que no funciona... Prácticamente es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y entonces todos eso qué ocurre? Equipos y todos distintos. Que ahí se dan varios ladrones de tiempo. Sí. Cuanto que no te conecta al wifi. Sí. Que a lo mejor, si no conectas con el wifi, puedes decir, ah, pues me conecto al móvil. Uh-huh. Y el móvil hace de conexión uh-huh. para internet. ¿Sabes hacerlo? Dice, ¿cómo? Yeah. ¿Cómo se claro. hace eso? Porque sí. en teoría tienen eso todos los móviles más o menos modernos. Sí. Pero tienes que saber hacerlo. Claro. Da igual, ¿puedes conectar la impresora? Uy, no, me ha dado un error. Ya. Hay que reiniciar, hay que apagar, hay que no sé qué. Y el cliente ahí esperando. Ya. Es que son cosas... Es que eso no, es que no, eso no puede pasar. Hay sitios en los que no puede haber un fallo informático. Ya. O sea, por ejemplo, un banco. Eso. Un banco. Uy. Que sabemos y nos ha pasado. Sí. Que llegas, tienes un asunto que solucionar y está todo parado. Por fallo informático. Ojo, que hemos sido testigos de eso, pero ni siquiera era un fallo informático. Porque puede ser por la conexión. Se te va la conexión y vaya, será el router, será no sé qué. Sí. No. Es que en ocasiones hemos visto que era un fallo de la intranet de ellos. Ahí va. Sí. Ya. Y entonces es peor todavía. Encima tienen mal hecho el... Sí. Las conexiones y todo eso, ¿no? Porque eso lo vi una vez con uno de un videoclub que sé también... se conectaba por una red de no sé qué cosa, porque al mismo tiempo era médico, con un lío. Uh-huh. Sí. Y eso es para volverse loco. Uh-huh. Pero sí. Hay que estar ahí muy, muy atento. Pues sí. A todo. Y entonces, pues bueno, pues como no hay mucho más que tratar, sí, yo creo que no ya estaría, porque. Muchas cosas. Hoy hemos visto errores de los demás. Sí. Y en los nuestros, pues, bueno, incomprensiones de darle una música desde el iPhone que está en el NAS, sí. salir del área, de la casa y todo, sí. y decir, pero entonces se ha bajado al iPhone desde el NAS, ¿o cómo? Ahí está, porque no seguía sonando. Porque otra vez me pasó que estaba sonando, salí. Y paró. Y paró. Pero hoy no. Si es que no sabemos lo que pasa. En fin. No sabemos. Ya. Se para, sé que no puede se ser desconocimiento, pero... Sigue sonando. Incluso cuando quieres conocer, tampoco te enteras. Pues sí. Ahí está. Mañana será de otra forma. Sí. ¿Vale?
Eso. Pues hasta luego. Hasta luego.